estos momentos está por aterrizar el presidente Mauricio Macri aquí en la zona de Aeroparque, en una zona restringida, por supuesto, a la cual no podemos tener acceso, pero sí podemos saber que ya está aterrizando el avión, está haciendo las maniobras para poder tocar suelo aquí en la ciudad de Buenos Aires, y de aquí tiene tiempo por lo menos para poder irse a la Quinta de Olivos y luego ir hacia el cementerio ubicado en Pilar, donde van a despedir los restos de Franco Macri, de su padre. Hay un fuerte operativo de seguridad, es el normal en realidad en cuando está la figura del presidente en zona. Han entrado al menos 5 vehículos oficiales, son todos son todos autos que han venido 1 hora y 5 antes del momento en que se suponía que el presidente iba a llegar, y también la custodia que está presente. Ya han dado la voz de atentos a los oficiales que están aquí esperando, que pueden ver con los chalecos amarillos. Nosotros estamos ubicados en la zona de La Reja, donde se supone que va a salir por vía terrestre, pero eso no está confirmado aún, porque están listos también el helicóptero, que ya había sido puesto en marcha, para ver si se va a ir en helicóptero hacia la Quinta de Olivos o directamente hacia... Este es el momento del traslado. El presidente ha pedido que esta sea una reunión familiar solamente. No hay demasiada información sobre cómo va a ser esta despedida, sobre cómo va a ocurrir la despedida a Franco Macri. Nosotros repasamos un momento, como es habitual, descansando por el fin de semana largo. Ahí lo sorprendió la noticia de la muerte de su padre, Franco Macri. El presidente llegó hace aproximadamente 1 hora a la ciudad de Buenos Aires y se está trasladando para la despedida en un cementerio privado de Pilar. Ahí veíamos el momento del traslado del presidente a bordo del helicóptero. Franco Macri tenía 88 años. Estaba atravesando un cuadro de salud delicado, propio de su edad, hasta la descompensación del día de ayer. Ya estamos con Mariana Segulín ahí en Pilar, a la espera de la llegada del presidente Mauricio Macri y su familia. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Sí, es la llegada del presidente se va a dar más cerca de las 5:30 de la tarde. Esto recién va a empezar a las 6. De hecho, para que tengan una idea, el horario del lugar donde va a ser el entierro de Franco Macri, que es aquí en Pilar, tiene como horario de apertura de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, por esta cuestión particular que se trata del padre del presidente de la República, han decidido extender el horario y recién va a ser un entierro estrictamente familiar. No va a haber lugar, digamos, para que la gente pueda venir a acercarse. De hecho, es un lugar que está fuertemente blindado con seguridad. Hay más o menos 1,5 kilómetros a la redonda del lugar donde estamos nosotros. Está bloqueado los accesos, es decir, ustedes van a ver personal de la policía bonaerense.